Hello guys, how's it going? I'm Cambridge Rory, or Cambridge English Teacher Rory, from studentlanguages.com. And today I have a slightly different video for you guys. It's really just going to be useful for Spanish speakers because I'm getting my friend Irene, I'm not very good at pronouncing that name in Spanish, but I'm getting her to talk to you guys about how to improve your pronunciation if you are a Spanish speaker. It's going to be a really useful video for you, I hope. And if you enjoy it, then please give it a like and write a comment below if you would like to see more videos from Irene and if you would like me to do more of these types of videos for you in the future. Today we're going to talk about pronunciation. Are you ready? Esto lo hago porque me lo ha sugerido Tania, ¿vale? De English for Families, que mucha gente le pregunta por la pronunciación y no sé cuánto. Bueno, mirad, como os podéis imaginar, siendo de la Granada profunda y diciendo S casi ninguna o ninguna, pues me cuesta doble trabajo el poder hacer pronunciar ciertas palabras. Pero bueno, realmente, como dije cuando hablábamos de los acentos, no se trata de tener una pronunciación fantástica, ¿vale? No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que tener una pronunciación decente. Decente quiere decir que se me entienda. Si se me entiende, pues voy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tengo que hacer para tener una pronunciación decente? Pues mira, it is not rocket science que tú tienes que escuchar. La mejor manera de aprender es escuchar. ¿Por qué? Porque mira, si tú lo lees y lo lees mal, lo vas a aprender mal. Sin embargo, si tú lo escuchas, tanto si estás haciendo speaking con alguien como si estás practicando cualquier listening, lo vas a escuchar bien. Cuando tú has escuchado 50.000 veces en español, buenos días, no se te ocurre decir buenos días, ¿verdad que no? Pues igual pasa en inglés, si tú has escuchado 7 millones de veces good morning, no se te va a ocurrir decir good morning, ¿vale? Ni good morning. Entonces, esto es básico. Para aprender a pronunciar tenemos que escuchar, escuchar, escuchar. Y es por eso que en el libro insisto en la necesidad de escuchar todos los días la radio. Todos los días es todos los días, no es un día 7 horas y luego no la escucho, no. Es mucho mejor escuchar 15 minutitos todos los días que ponernos un día un montón de horas y luego dejarlo. Habrá gente que me diga, es que lo pongo y no me entero. No pasa nada, yo tampoco me entero de todo, pero no pasa nada, pero te vas haciendo el oído, ¿vale? Y ahora que digo esto del oído, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para deciros, a algunos de vosotros seguramente que os han dicho, ay, es que no tiene oído, es que no sabe, no puede aprender bien porque no tiene oído. ¿Perdona? ¿Cuántos de vosotros no habéis sabido aprender el español? No me meto con los que tienen de verdad problemas de oído. Habrá gente que tenga problemas de oído y problemas para la adquisición del lenguaje. Pero todos aquellos que habéis sido capaz de aprender el español, podéis perfectamente aprender el inglés. Distinto es que una persona que tenga muy buen oído, en vez de repetirlo 3 veces, lo pilla la primera. Eso es una suerte que tienen, ¿vale? Cada uno tiene sus potencialidades. Pero el hecho de que tú no tengas el mejor oído del mundo no significa que no puedas aprender. Eso lo único que implica es que vas a necesitar un poco de más tiempo. Pero ya está, yo todos estos profesores, y además aprovecho para decir, cuidado con estigmatizar a los niños. ¿Cómo que no soy bueno en inglés? ¿Quién ha dicho eso? A lo mejor es que tú no me estás enseñando bien, tendrás que buscar otros métodos. Entonces, yo por ejemplo escucho muchísimo la radio. A ver, ¿habrá quien le funcione mejor? Ver películas, ver series o... A mí me encanta también la música. Como sabéis que soy una flipada de la música, pues a mí la música me ayuda muchísimo, ¿vale? Con respecto a la música, os voy a dejar una aplicación que a mí me encanta, se llama Lyric Training y, bueno, está fenomenal porque tienes que escuchar la palabra exacta, te sirve súper bien para el spelling, que te va genial para el use of English, pero encima es que te ayuda a ver cómo pronuncian las palabras en realidad los nativos. Antiguamente era un problema esto de la exposición al idioma, porque si querías exponerte al idioma o bien tenías que gastarte un montón de dinero en clases particulares con nativos o incluso tenías que viajar al extranjero. Señores,
Bienvenidos a la era digital, que está todo en internet, ¿sabes? Que está todo gratuito, que hay mogollón de aplicaciones, que hay música, que hay, es que series, todo gratuito. Entonces, podéis pasar en Inglaterra tanto tiempo como vosotros queráis, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en fin, te quiero decir que ahora las posibilidades son muchísimas, vamos a aprovecharlas, ¿no? Bueno, os dejo la aplicación. Bueno, y cuando os digo que escuchéis la radio, quiero hacer un apunte aquí. Que no se le vaya a ocurrir a nadie ponerse a escuchar en la radio sentado prestando atención y mucho menos con un bolígrafo. Cuando digo que escuchéis la radio es que estéis en casa haciendo cualquier otra cosa, planchando, cocinando o yo qué sé qué, haciendo un puzzle y que la pongáis de fondo, ¿de acuerdo? Que nadie por favor se ponga a prestar atención porque eso no, en este caso no se trata de eso, ¿vale? Eso lo haremos en las prácticas del listening. Aquí simplemente es escucharla y mirar, no sé por qué, pero se os va haciendo el oído, es como por osmosis, es como por magia. Simplemente se os va quedando, se os va quedando, se os va quedando y cuando menos te lo esperes lo sueltas bien y lo pronuncias bien, ¿de acuerdo? No, no os pongáis de verdad a estudiar radio, que es que no se trata de eso. Simplemente la escuchamos de fondo 15 minutillos al día, por ejemplo, todos los días mientras te duchas o todos los días antes de acostarte, cuando tú quieras. Que poco a poco ya veréis cómo se van produciendo vuestros progresos, ¿vale? Bueno, y ahora, como comprenderéis, el abordar la pronunciación en un solo vídeo es como un poco imposible. Entonces, voy simplemente a desterrar algunas cosillas que yo he ido descubriendo con el tiempo y bueno, como a mí me han servido, espero que os sirvan. Y poco a poco iré publicando más cosillas, ¿vale? Porque ya os digo que además no tiene sentido, ya sabéis que a mí me gustan los chorizos de mucha información, esto es poquito a poco, ¿vale? Entonces, quiero desterrar hoy algunas de las cosas que aprendí también cuando era pequeña en el cole, que imagino que mi maestra, por hacérmelo un poquito más fácil, pues decidió enseñármelo así, pero que realmente no es. No sé si alguno de vosotros os habrá pasado, pero a mí me dijeron que el artículo de THE se decía de table, de window, etc. Mirad, no se dice de, ¿vale? Entonces, pero no se dice de. Ni en Inglaterra, ni en América, ni en Canadá, ni en Irlanda, vamos, que es que hay algunas palabras que sí tienen algunos cambios, pero concretamente de no se dice en ningún sitio. Entonces, el artículo de se dice the, ¿vale? Es como una medio Z y una medio A, ¿vale? Entonces, os dejo la transcripción fonética y mirad, ¿dónde podéis escucharlo perfectamente? En Word Reference, ¿vale? Yo siempre me voy cuando no conozco una palabra, y este es uno de los trucos que os dejo. Cuando no conozco una palabra o cuando no sé cómo se pronuncia, no estoy segura, me voy a Word Reference, ahí pongo la palabra y le doy a Listen. Ahí puedo además elegir si quiero escucharlo en inglés americano, en inglés británico, en como me dé la gana. Entonces, tenemos un recurso chulísimo, vamos a utilizarlo, ¿no? Recuerda, the table, no the table, ¿vale? Bueno, otro de los fallos que solemos cometer por haberlo aprendido mal o porque en español no lo tenemos es el uso de la S líquida. La S líquida es cuando detrás de la S no viene una vocal sino una consonante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo I speak Spanish, nosotros lo he exagerado un poquillo, pero solemos ponerle la E delante de la S, ¿vale? I speak Spanish. No, no. I speak Spanish. No, no hay una E en ningún sitio. Entonces, como no la hay, no la pongamos. Yo sé que esto cuesta un poquito de trabajo, ya os digo, porque en español no lo tenemos, pero hay un pequeñillo truco que es simplemente unirlo con la palabra anterior. En vez de decir I speak, que nos puede resultar más difícil, podemos unirlo y decir I speak Spanish. I speak Spanish. ¿Vale? Y entonces al unirlo evitamos decir una E. Nadie diría I speak Spanish, ¿a que no? I speak Spanish. Pues creo que esto es bastante fácil. Bueno, es tan fácil como difícil es luego de introducirlo, pero esto es práctica, 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 ¿vale? Bueno, y un poquito más difícil, ¿vale? La E no se dice porque no hay, pero es que encima en inglés se da la circunstancia de que a veces la letra sí está, pero no se pronuncia. ¡Ah! Ellos son así. Vale, ¿cuáles son estas palabras? Pues bueno, hay muchísimas, pero voy a decir las más habituales, las que no solemos equivocar un poquito, ¿vale? Voy a decir una que no tiene nada que ver con las demás y luego digo otro grupito. Por ejemplo, la palabra friend.
I have a friend. Yo tengo un amigo. I have a friend. No, I have a friend. ¿Vale? La I no se oye. ¿Esto qué pasa? Cuando tú lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas, por ejemplo, la serie Friends, se llama Friends, no se llama Friends. ¿Vale? Entonces, la I no lo digáis, punto pelota. El siguiente grupito son palabras que tienen una L que no suena. Mirad, son palabras tan sencillas como half. ¿Vale? I'll see you in half an hour. Te veo en media hora. Half an hour no tiene, o sea, tiene una L pero no se dice, entonces no la digamos, ¿vale? Otra de las palabras que la tienen esa L y no se pronuncia, should, could y would. Esas palabras que son súper necesarias para tanto para el B2 como el C1, a ver, que nadie vaya a decir could ni should. Could, should y would, ¿vale? Bueno, y hago aquí un pequeñito paréntesis para los C1. No sé si conocéis la expresión could have, would have, should have. Para decir como en plan, sí, bueno, ya podría, pero ya es tarde, ya no lo puedo cambiar. Vale, otro grupito de palabras que podríamos agrupar serían todas las que terminan en ure, ¿vale? Tipo nature, structure, sculpture, ¿vale? Esta la estoy diciendo mal, pero bueno, ¿cómo se pronunciarían? Pues bueno, en inglés un poquito más americano terminarían como en chur, ¿vale? Nature, structure, sculpture. Mientras que en inglés británico sonaría como un poquito más pronunciada la A, ¿vale? Nature, sculpture, structure. Ya os digo que da lo mismo que hagáis inglés americano que británico, da igual. Si se os entiende, se os entiende, ¿vale? Lo cual me recuerda a otras dos palabras que, bueno, aunque no sean en inglés americano, creo que hay varias zonas donde se pronuncia diferente y son el neither and either, y hay gente que dice neither and either. Las dos están bien dichas, ¿vale? Se pueden utilizar las dos. Bueno, y ya por último, que ya estoy contando más cosas de las que creía, porque si no es que luego no aturullamos, aquellas palabras que terminan en ous, tipo famous, tipo suspicious, ¿vale? Estas terminan casi en as. Famous, suspicious, ¿vale? Mira, esta de suspicious me acuerdo que la aprendí con una canción, es que yo tengo unos poquillos de años, de Elvis Presley, ¿vale? Que bueno, no es que sea de la época de él, pero bueno, que la conozco por él. Y bueno, que está muy guay, que os la recomiendo a todos que la pongáis, que terminéis bailando, y no la voy a poner aquí porque luego me craquean el vídeo, pero que está muy chula, ¿vale? Bueno, y ya, mira, que había dicho que me iba, pero que no me voy porque es que me falta una cosa muy importante, ¿vale? Bonus track para la pronunciación en Andalucía. Mirad, los andaluces tendemos a comernos la mitad de la palabra, si no ya casi un poco más en según qué zonas, ¿vale? Y esto, a ver, que yo ni bien ni mal, que yo soy la primera que le hago, esto es nuestro acento y ya está, que no estoy entrando a valorar nada. Pero si os digo que en inglés no podemos hacerlo, porque si en inglés te falta la mitad de la palabra, no te van a entender, así de claro te lo digo. Entonces, cuando estaba estudiando me enseñaron una frasecilla que parece una tontería, pero que sí que me sirvió. Y es, ¿qué te pasa, men? Si te fijas, ¿qué te pasa, men? Tiene una serie de consonantes que son las que tú tienes que practicar, porque son las que normalmente cuando la palabra termina en eso, no la saltamos, ¿de acuerdo? Entonces, en tu cabeza, o cuando vayas andando por tu casa o lo que sea, vas diciendo y practicando haciendo esa gimnasia, ¿vale? Eso va a hacer que cuando la palabra termine en que, en T, en S, en M o lo que sea, que la vaya a hacer, ¿vale? Otra de las cositas es practicar diciendo frases, hablando como si fuera americano o extranjero, en plan, ¿qué es que te pasa la sal? ¿Sabes? Eso parece una tontería, ¿sabes? Se van a reír de ti, pero bueno, pues ya está, pero vais practicando y se te va a ir haciendo también tu pronunciación, ¿vale? Al hilo de esto, el profe de inglés de mi cole, lo que le dice a los niños, bueno, él le dice que se metan también el lápiz entre los dientes, pero a mí eso me ha dado un poquillo de asquillo siempre. Pero sí que me parece bien la frase de mi tía Paquita,
20 pollitos, ¿sabes? Haciendo esa frase, practicando, practicando, te vas quedando también un poquito con el soniquete del idioma, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido, que menuda chapa os he metido hoy, con razón, está lloviendo, hay hasta tormenta. Pero bueno, espero que os sirva, ¿vale? Venga, un besito, chao, chao. Okay, guys, so did you enjoy that video? Did you find it useful? If you did, write a comment below. And remember to give the video a like and press that subscribe button to help my YouTube channel grow. And then press the bell symbol, and you'll be notified every time I make a new video, which could be really useful for you if you are preparing for an exam. Okay, I look forward to seeing you all again next week. Have a lovely week. Adios. Amigos, ciao ragazzi, bye bye.